Signore e signori, vi ricordiamo che parcheggiare nell'area circostante lo stadio è severamente proibito. Siete pregati di usare le apposite aree di parcheggio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias a todos los que se han sumado a esta transmisión. Tenemos una jornada fantástica con lo mejor del calcio, el Derby del Sol o Derby del Sole, como se lo conoce en Italia. Napoli-Roma, una de las rivalidades más importantes de la península. Históricamente existía una cierta hermandad entre estos dos clubes. Con los años, esa relación se fue rompiendo, lo que generó enfrentamientos cada vez más intensos y disputados. En el fútbol, como todos saben, hay una línea muy fina entre el amor y el odio. Veremos qué sucede hoy en este duelo imperdible. Increíble puesta de escena. Esta es una de las sedes del fútbol de Asia, el Estadio Saitama. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Napoli frente a Roma. Ibáñez. A ver si la puede controlar. Lindo pase preciso. Rahmani no se complica y despeja. Qué pena. La idea fue buena. No así la ejecución. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Lo corta en seco y se queda con el balón. Bien plantado. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Cristante. El Sharawi. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se viene el centro. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Le ponen el cuerpo para moverlo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Ojo con esta barrida! Lobotka marca muy firme y le roba el balón. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área. No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado
cualquier cosa. ¡Palo! ¡Reventó el arco! Despeja el peligro, al menos por ahora. Mario Ruiz, así la recibe. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Esta es clara, puede pegarle. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué salida en falso, por favor! Cambia y la manda al centro. Decide abrirla por la derecha. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento... ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Napoli! Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Dybala se lleva la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Mancini. Kim Min-jae. Mucha precisión ahora con esos pases. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. Lozano. El Shaarawy corta el avance, muy atento. Cristante. Van elaborando el juego con ese intercambio. Es un pase que rompe la defensa. Zalewski hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Saque desde la banda. Cristante. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. El Shaarawy. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mete un centro. Di Lorenzo. El Shaarawy vuelve a ganarla. Saca el pelotazo para los delanteros. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Envío profundo a la carrera. Atento para despejar en la zona caliente. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar.
Attenzione, una sostituzione. Así vamos, en la segunda mitad del partido. Roma se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Es su segundo tiro de esquina del partido. El rival no ha tenido ninguno aún. Dybala decide jugar en corto. Busca el hueco. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Matic. Está muy bien plantada la defensa. La abre por el sector derecho. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Dybala. La filtra la carrera. Abraham recibe con peligro. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Salen de contragolpe. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Dybala. Se lanzan con todo en la contra. Abraham. Abraham intenta penetrar en velocidad. ¡Dispara! ¡Está! Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. La afluencia de quest'oggi è di 60.800. Se reanuda el juego desde el lateral. Matic. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Mario Ruiz. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Intenta un pase vacío. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Saca el peligro del área con ese despeje. Spinazzola hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Lo toca, sí. Es falta. Pegale, hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. ¡Dybala! Forzaron saque desde arriba. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Sustitución para el Napoli. Número 99. Lascia el campo para el... Número 9. Mario Ruiz. Zielinski. La juega profunda. Ndombele. Terrible balón. Va rechazando con ese pelotazo. Sustitución para el Napoli. Número 6. Numero 20. Lasciano il campo per... Sacca l'archero con los puños. Atención para el centro. Revienta la pelota sin sutilezas. Ahí está el pase. Puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez.
Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Zaniolo. Dybala. La pelota salió y es saque lateral. Cristante. Dybala. Centro al medio. Está atento y rechaza la pelota. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Dybala. Otro disparo. Lo tenía, estaba frente al arco. La estrategia es clara: no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Matic. Va controlando, va recibiendo Dybala. Linda chance de gol, puede ser. Metió el disparo. La revienta sin complicarse. En Dembélé. El cuarto uomo indica 2 minutos de recupero. Lozano. Balón por el sector derecho, bien jugado. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1-0. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en todas las líneas. Nunca pudieron encontrarle la vuelta al rival. Es una derrota que va a calar hondo, ¿eh? ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego La Torre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!